abans de presentar la Clara i fer-li i cedir-li la paraula, volia dedicar només uns minuts a unes a uns apunts com a conclusió del curs, perquè de cadascuna de les sessions que hem anat seguint hi ha hagut almenys un terme que m'ha semblat especialment significatiu, a més de les consideracions i col·loquis que coneixeu i en la que moltes de vosaltres heu participat. Desig, per mi, és una de les paraules clau del que hem estat comentant avui. L'Antonio, en la sessió inaugural, va elaborar, crec que d'una manera molt, molt substanciosa, les diverses declinacions i conjugacions del verb desitjar i la manera en què en les relacions sexoafectives contemporànies reconsiderem modalitats de desitjar, estimar i d'altres verbs derivats, traient-los-hi el component d'agressivitat, de jerarquia o d'imposició que en molts casos ha estat present en allò que coneixem romànticament com a amor. El desig també està vinculat a les tradicions i a les maneres de viure la tradició, i aquí és on l'Anna Iat va fer, crec jo, algunes inflexions particularment interessants en fer-nos reflexionar sobre l'islam, certament, i sobre les seves relacions amb el feminisme, però també sobre la manera en què les herències rebudes, siguin religioses, laiques o una combinació de totes dues, perquè al final tot s'acaba combinant, han informat i determinat les nostres maneres de relacionar-nos entre homes, dones i totes les variants possibles. Les tradicions es poden difondre de manera universal, però sempre tenen llocs, sempre tenen espais on es creen vincles i complicitats que només es poden donar amb una proximitat personal i amb una construcció arquitectònica i urbanística determinada. Amb el Rafael, en la seva presentació sobre el barri xino, crec que va incidir amb molta lucidesa en aquest aspecte i en com de vegades els canvis, les renovacions i els progressos, si en podem dir així, en termes de gènere, estan vinculats no només o no estrictament a un, no pròpiament a un país, territori o comunitat autònoma, o nació in pectore o una ciutat, sinó més específicament a un barri o a una sèrie de carrers, en el cas del que va explicar, al voltant de la plaça Reial. Per tant, aquí va haver una inflexió sobre la importància dels vincles de proximitat en aquest procés de renovació en el que totes estem implicades. Amb privilegi és el quart dels termes crec que significatius que va elaborar la Teresa en una presentació que va ser una invitació principalment per als homes, però no exclusivament, per reconsiderar les maneres en què l'heteropatriarcat ens ha fet homes i ens ha fet donar per suposat i per ben entès una sèrie d'avantatges i de vegades de violències que no sempre són evidents i que requereixen una mirada crítica com la de la Teresa. A la sessió de la setmana passada, el Rafa va posar molt l'èmfasi, entre altres qüestions, en la importància del col·lectiu, la importància d'una comunitat que s'organitza a partir d'un conjunt de complicitats on s'hi combinen les aspiracions artístiques, els interessos creatius, les diverses orientacions sexuals, etc., i que crea un conjunt de projectes pensats pel comú dels participants i que no podrien funcionar, o que difícilment podrien funcionar com a creació del jo genial individual, tal com ens havia ensenyat la història de l'art, sinó que funcionen a partir dels vincles i relacions que generen en el comú.
I bé, per acabar aquesta sèrie de sessions que conformen el cicle, doncs no podíem pensar en un convidat millor que la Clara Serra. La Clara és llicenciada en filosofia i té dos màsters, un en estudis avançats de filosofia per la Complutense i un altre en estudis interseccionals de gènere per l'Autònoma de Madrid. És autora de dos llibres que estan, crec jo, entre les aportacions més significatives que s'han fet als estudis feministes recents, publicats per La Catarata i per Ramon Jaus Mondadori. En teniu la referència a la pàgina web. Actualment és professora, investigadora de la UB. També treballa recentment com a articulista i també com a formadora en qüestions de gènere, i vaja, és una persona que ha excel·lit i ha tocat amb excel·lència, de manera molt, molt reeixida, molt diverses modalitats del treball sobre gènere, des de la política en el sentit institucional fins a l'assagística i micropolítica. I per això considerem que és la persona idònia per parlar dels viejos i nuevos mitos de la masculinitat. Gràcies, Clara. Pues, moltes gràcies, bona tarda a tothom. I quería dar la enhorabuena a Eloi, a la Escuela de Humanidades, por la iniciativa. Creo que es muy interesante el ciclo y lo que he podido ver pues me ha parecido muy interesante también porque está planteado desde perspectivas muy diversas y muy distintas. Y bueno, ya le dije a Eloy también que enhorabuena por el título, que me parece buenísimo. Me parece que la búsqueda, justamente la pregunta acerca de las masculinidades antipatriarcales, pues es una gran pregunta y un tema importantísimo para pensar hoy en día. En primer lugar, voy a hacer como tres partes. La primera, quería explicar un poco por qué me parece que la reflexión, los debates, los estudios sobre la masculinidad son valiosos, especialmente también en el presente para los debates feministas en general. Luego quería hacer una segunda parte en la que quería hacer un cierto repaso de cuál ha sido la crítica de la teoría feminista al sujeto moderno, al sujeto masculino, y qué tipo de límites ha encontrado la teoría feminista en ese sujeto. Y después quería pasar, en la tercera parte, a hacer una reflexión crítica sobre algunos planteamientos de las nuevas reflexiones sobre la masculinidad que me parecen problemáticos y que además pues esa tercera parte pues puede dar lugar al debate porque es muy discutible, por supuesto, y lo planteo aquí para que lo hablemos, ¿no? Bueno, en primer lugar y a modo de introducción, yo creo que siempre ha sido una tarea fundamental y sigue siendo una tarea fundamental del feminismo combatir y deshacer los esencialismos y los identitarismos, y me parece que sigue siendo una tarea especialmente relevante en los tiempos presentes. Para mí ha sido siempre la tarea del feminismo hacer esto, y me parece que el gran valor teórico que ha tenido la teoría feminista en la historia del pensamiento en general ha tenido que ver con ese poder que tiene disolvente o de disolver o de desarticular una pretendida universalidad que luego se ha revelado por parte de la crítica feminista como en realidad una universalidad que era bastante masculina, o una pretendida totalidad que en realidad era una totalidad pues que estaba dejándose cosas fuera y que estaba excluyendo, ¿no? Y que era también una totalidad masculina, o una pretendida completitud que el feminismo ha revelado como pues igualmente una completitud que dejaba siempre algo fuera, ¿no? En realidad lo que el feminismo ha hecho es hacer una crítica profunda a esa exclusión del otro o de los otros o de las otras, especialmente que ha llevado a cabo la cultura patriarcal, y ha hecho, por tanto, una crítica a esa forma de identitarismo que ha estado siempre implicado en esta cultura patriarcal, esa forma de identitarismo de
tener siempre presentes a los mismos, a los idénticos, a los mismos que han sido siempre, podríamos decir, ellos, ¿no? Entonces, para mí, ese potencial crítico del feminismo es lo que siempre me parece de muchísima potencia teórica, pero obviamente creo que para que ese potencial crítico anti-esencialista y anti-identitario del feminismo persista, siga existiendo, el feminismo tiene que ser también muy crítico con sus propias tentaciones esencialistas, con sus propias pulsiones identitarias, con sus propias derivas identitarias, ¿no? Creo que esas derivas identitarias hoy en día pues están a la vista, el feminismo está en plena discusión, además especialmente violenta, beligerante sobre algunas cuestiones, y me parece que demuestra una cosa que, por otra parte, pues no podía ser de otra manera, pero que no está de más recordar, que es que el feminismo no está a salvo de cometer los mismos errores o los mismos errores que cualquier lucha política o que cualquier movimiento, y que además el feminismo pues no es una sola cosa, que son muchos y que hay distintos feminismos. Para mí hay dos cuestiones en el presente que me parece especialmente interesantes porque tienen esta capacidad o esta potencia, para mí, de poner en jaque o de ponerle en problemas las derivas identitarias de ciertos feminismos. Una de ellas es la cuestión trans, que recorre el feminismo, como sabéis, haciendo ciertos estragos y que está sacudiendo el debate feminista, pero creo que la cuestión trans es una gran pregunta, un gran reto que se le plantea al feminismo y que, en mi opinión, lleva a desarticular cierto sujeto clásico del feminismo, si no diría hacer implosionar cierto sujeto clásico del feminismo, o como mínimo el sujeto de algunos feminismos, ¿no? Yo en este sentido no estoy de acuerdo cuando hay feministas que alertan de los inmensos peligros del borrado de las mujeres, ¿no? Y se contesta por otra parte, no, la cuestión trans no viene a tocar ninguna de los, digamos, de los límites o de las ordenaciones del feminismo. Yo sí que creo que hay algo que se borra o que se cuestiona, o algunos límites que entran en crisis, pero me parece enormemente importante que esos límites entren en crisis. O sea, me parece que sí que entra en cuestión cierto sujeto clásico del feminismo, y me parece que es, en ese sentido, una totalidad cerrada y limitada del sujeto del feminismo la que entra en crisis con la cuestión trans, y me parece necesario que así sea, ¿no? Y que pongamos en duda ese sujeto. En este sentido, bueno, entra en crisis el sujeto clásico del feminismo, de ciertos feminismos, porque no solamente se trata de la incorporación de las mujeres trans al feminismo, sino de que algunas personas trans son hombres y piden también su entrada en el feminismo. Hace mucho tiempo que esto ha sido un debate en el feminismo, y algunas personas trans no están dispuestas, no quieren pasar por el aro de identificarse ni como hombres ni como mujeres para su inserción en la vida pública y en la vida civil, y por tanto tampoco están dispuestos a que el carnet feminista se condicione a que sean hombres o mujeres, y por tanto también plantean en este sentido un reto a un feminismo que siguiera insistiendo en que los límites del sujeto del feminismo son las mujeres, y está clarísimo hasta dónde llegan, ¿no? A mí me parece eso muy interesante. La otra cuestión que me parece que pone también en riesgo, pero en el mejor sentido posible, un sujeto uniforme, clarísimo y de límites absolutamente establecidos del feminismo, es la reflexión sobre las masculinidades. Me parece que también lleva a esas conclusiones, me parece que también tiene esa capacidad crítica. Y digo que tiene esa capacidad crítica porque los discursos que a mí más me interesan sobre las masculinidades y que tienen una visión, digamos, más radical o más crítica, digo que llegan un poco a esta misma conclusión a la que llega, yo creo, que ciertos transfeminismos, que es que el feminismo no puede ser solo para mujeres, no interpela solo a las mujeres, y las cuestiones que hablamos interpelan al conjunto de los sujetos, ¿vale? Incluso diría que ambos, la
cuestión trans y las masculinidades en la versión que a mí me interesa, lo que vendrían a poner en duda, me parece, es si al feminismo le hace falta tener un sujeto para hacer política o para hacer teoría. Que por otra parte tampoco esto es nada novedosísimo, porque lo planteó Judith Butler en el año 1990, pero me parece que sigue siendo un debate pertinente y un debate actual. Quiero aclarar algunas cosas sobre esto, que considere que el feminismo está bien que renuncie, digamos, a tener un sujeto esencial, no quiere decir para nada que no piense que el sujeto no tiene, que el feminismo no tiene sujetos estratégicos, es decir, determinados colectivos que tienen que tomar la palabra, que tienen que visibilizarse. En este sentido, me parece que poner en duda que el feminismo tenga un sujeto delimitado claramente y que por derecho propio le corresponda al feminismo no quiere decir que no considere, no lo sé, que en el 8 de marzo las mujeres tienen que tomar la palabra, que tienen que estar en primera línea o que determinadas acciones tienen sentido que las protagonicen las mujeres. Son dos cuestiones diferentes. Una tiene que ver con un sujeto esencial y otra tiene que ver con un sujeto estratégico que hace política y que tiene sentido que reúna a determinados colectivos, ¿no? Creo que las mujeres son un sujeto en ese sentido que tiene que aparecer y que tiene un protagonismo indiscutible en el terreno político del feminismo, pero creo que no son el único, ni son el sujeto esencial, ni el que por el derecho propio tenga que ser exclusivamente el único sujeto del feminismo. Por otra parte, quería también decir que cuando digo que la cuestión trans y los debates sobre las nuevas masculinidades me parecen en escenarios enormemente interesantes para tener debates en el feminismo que nos lleven a lugares no identitarios y no esencialistas, soy consciente de que tanto en el terreno trans como en el terreno de las masculinidades hay opiniones variopintas, por supuesto. O sea, hay muchas perspectivas distintas y hay algunas con las que no estaría de acuerdo porque que no considero que estén haciendo una apuesta nítidamente antiesencialista, ¿no? Hay una pluralidad y no hay una perspectiva sobre lo trans, como por supuesto no hay una perspectiva sobre las nuevas masculinidades, pero sí que para mí dentro de esos campos hay una enorme oportunidad. Una enorme oportunidad para el feminismo para pensar más allá de la identidad, la política. Así que yo voy a hacer una exposición en esta clave, en esta línea, y en ese sentido, pues después en el debate podemos volver a esto, pero sí que voy a hacer una exposición que decididamente pretende renunciar a ciertos límites o a ciertas fronteras del sujeto del feminismo o de cierto sujeto clásico del feminismo y también entrar en discusión con algunos discursos sobre la masculinidad que me parecen problemáticos y que me parecen inverosímiles, y esto es lo que quiero explicar. Así que entrando ya en materia y recuperando un poco la crítica que el feminismo ha hecho al sujeto, sobre todo el feminismo a partir de los años 80, a partir de los años 90, entró desde muchos lados diferentes en una crítica, en mi opinión, muy ambiciosa, muy radical, del sujeto que habíamos asumido como el sujeto protagonista de la historia, el sujeto protagonista de la literatura, el sujeto protagonista de la política, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que el feminismo desde distintos ángulos viene a decir es que es justamente la construcción patriarcal del mundo, la ordenación patriarcal del mundo, la que necesita escindir radicalmente, ¿no?, dos ámbitos, de lo femenino y de lo masculino. Necesita escindirlo porque también escinde esos espacios, podríamos decir, ¿no?, el espacio de la casa versus el espacio de la ciudad, o lo doméstico frente a lo productivo, o lo familiar frente al espacio social, porque también va a escindir los sujetos que ocupan esos lugares, ¿no? Así que lo femenino va a estar asociado a lo emocional, al rol cuidador de las mujeres, también a lo natural y a lo biológico, ¿no?, donde las mujeres van a quedar, digamos, recluidas de una manera inmanente. Es decir, las mujeres no van a ser sujetos que trascienden el orden de lo biológico, sin embargo, los varones, los hombres, es un sujeto racional que va más allá de su punto de partida, de su condición biológica, y, por tanto, se convierte en un ciudadano, o se convierte en un científico, o se convierte en un artista, podríamos decir, ¿no? Todas estas figuras
del ser humano y de lo universal, que en realidad eran figuras de lo masculino, de las que las mujeres quedaban excluidas, ¿no? Hay feministas que recuerdan mucho esta frase de Rousseau de el hombre es varón solo en algunos momentos de su vida, la hembra es hembra toda su vida, ¿no? O sea, la mujer queda atrapada en esa condición genérica, podríamos decir, está marcada inevitablemente y para siempre por el hecho de ser hembra. Y bueno, esto ha tenido muchas versiones diferentes, por supuesto. Ahora estábamos hablando de la versión de Rousseau, que es esta contraposición entre la naturaleza en la que están ancladas las mujeres y el orden social y político al que acceden los hombres, pero ha tenido otras versiones. Por ejemplo, en Hegel era la contraposición entre lo particular y lo universal. Las mujeres en Hegel no estaban tan asociadas a lo biológico como a lo particular, y Hegel les hacía depositarias de la ética y de las costumbres. Las mujeres eran, para Hegel, las que mantenían, digamos, la moral, la cultura, las costumbres, frente a unos hombres que accedían a lo universal, y en ese sentido que eran ciudadanos del mundo, podríamos decir, ¿no? Y bueno, digamos que las mujeres tenían la tarea de, pues eso, de, por ejemplo, de enseñar a sus hijos la lengua materna, que es materna en la medida en la que es algo que particulariza a los ciudadanos, ¿no? Es algo que les hace ser ingleses, catalanes, franceses, pero es lo particular. Las mujeres siempre han estado asociadas a esa esfera de los vínculos comunitarios, podríamos decir, de las costumbres, de la familia, bueno, ser guardiana de las costumbres, y el hombre es ese ciudadano cosmopolita que no está atado a ninguna particularidad y que es para Hegel la razón universal, podríamos decir, ¿no? No es miembro de ningún pueblo, ni de ninguna raza, ni de ninguna religión, que es lo particular, al cuidado de lo cual están las mujeres, es la razón universal. Bueno, el estudio del feminismo de esta escisión tan radical pues ha llevado a una mirada muy crítica por parte de muchas feministas de la modernidad, como un proyecto que parecía un proyecto para todos y para todas y que en realidad estaba anclado a este sujeto tramposo, a este sujeto trampa, ¿no? Es como nos habían colado una trampa en este proyecto de la modernidad, que era contarnos que la modernidad se hacía con estos sujetos universales, racional, podríamos decir, absolutamente racional, enteramente libre, absolutamente autónomo, totalmente autosuficiente y desvinculado de los demás. Porque, digamos, ese sujeto sobre el que hemos construido los proyectos políticos de la modernidad, es lo que va a decir la crítica feminista, ese sujeto de la razón, pues resultaba que era un sujeto masculino que ha denostado, que ha excluido, que ha condenado a la invisibilidad todo eso que tiene que ver con las pasiones, con las emociones, con los deseos, que lo ha denostado, que lo ha nombrado como femenino y que por tanto lo ha recluido en un espacio privado donde no se ve, donde no está, ¿no? Claro, el resultado de excluir y de denostar eso que se ha nombrado como femenino es que el sujeto de la modernidad, dice el feminismo, es pura razón y pura voluntad. Es un sujeto enteramente racional y enteramente investido de voluntad. Y es un sujeto que, en la medida en la que quiere desvincularse de todo ese universo femenino del que estábamos hablando, dicen algunas feministas, parece que sale de la nada, o sea, emerge al mundo social como totalmente desencarnado, como sin vínculos, como si no tuviera familia, aparece en la sociedad, aparece en el escenario político, como, por supuesto, si no tuviera a nadie a quien cuidar, como, por supuesto, como si nadie le hubiera cuidado, como si no fuera vulnerable e interdependiente, toda esa esfera queda anulada, ¿no? No necesita vínculos, no necesita a los demás, es, también dicen algunas feministas, más en línea con el psicoanálisis, es totalmente autotransparente, es un sujeto para el que todo es pura consciencia, ¿no? No tiene contradicciones, no es un sujeto fragmentado, no es un sujeto problemático, no tiene deseo, ¿no? No tiene inconsciente, podríamos decir. Bueno,
pues ese sujeto tan inverosímil, dicen muchas feministas, no es solo una ficción masculina, que es una ficción masculina, ¿no? Que es la ficción masculina de este hombre que no tiene madre. Que no tiene madre porque está negando el universo materno y femenino, ¿no? Es como un ciudadano que, para ser ciudadano y ser reconocido en el mundo de los hombres y de la polis y de la política, tiene que negar ese mundo masculino que tiene que ver con las madres. Para nacer al mundo de los hombres, al mundo de los iguales, tiene que abandonar, negar y rechazar todo lo femenino de donde viene, ¿no? Es por tanto una ficción masculina, pero no solamente es una ficción masculina, sino que también, dicen muchas feministas, es una ficción funcional al liberalismo, a una modernidad que ha dado lugar también a un nuevo orden capitalista, dice, en el que este sujeto es enteramente funcional al nuevo orden económico, ¿no? Celia Moras, por ejemplo, cuando hace la crítica a este sujeto, en este libro que se llama La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias, cita a Hobbes, teórico del liberalismo y obviamente uno de los padres teóricos de la modernidad, y dice Hobbes: consideremos que los hombres surgieran ahora de la tierra y de repente, como los hongos, llegaran a su madurez plena sin ningún tipo de compromiso mutuo, ¿no? Y ella rescata esta cita de Hobbes para decir, bueno, es que en la mitología del contrato social moderno está este hombre desprendido de todo vínculo, que de repente pues sale de la tierra como los hongos, ¿no? Y dice ella, esta visión de los hombres como hongos es una descripción última de la autonomía. La hembra, la madre de la que todo individuo ha nacido, ahora es sustituida por la tierra. La negación de haber nacido de mujer libera al ego masculino del vínculo de dependencia más natural y más básico. En el principio, el hombre estaba solo. En el principio, el hombre estaba solo. Y a este sujeto de la modernidad le acompaña desde siempre una enorme soledad, que es profundamente inverosímil, porque realmente no ha sido así. Alguien le ha cuidado, ya lo sabemos, ¿verdad? Bien, entonces, claro, muchas feministas han indagado mucho sobre esta conexión entre este sujeto masculino y este, digamos, homo economicus, ¿no?, del liberalismo, del neoliberalismo, o este trabajador champiñón, creo que lo llamaba así también, justo por esto, ¿no?, por esta cita de Hobbes, lo llamaba así alguna economista feminista, que emerge como las setas, como si no hubiera sido producido, como decíamos antes, como si no hiciera falta un trabajo para cuidarlo, para que ese trabajador llegue al espacio social. Claro, si negamos que ese trabajador ha tenido una producción, ocultamos y negamos todo ese trabajo femenino de esas mujeres cuidando y haciendo un trabajo reproductivo, que cuanto más oculto sea, menos valor tendrá y más quedará fuera del sistema, ¿no?, podríamos decir. Bueno, pues este sujeto, digamos, desarraigado y sin vínculos y absolutamente independiente, que no depende de los otros y que es autoconsciente y todopoderoso, que está, podríamos decir, autodeterminado, parece, que está como autoproducido, que está hecho a sí mismo, y que Celia Moros dice, tiene una expresión muy buena, dice, es el delirio partenogenético de la razón. Partenogénesis es un proceso sexual que ocurre a veces en la naturaleza, por el cual una célula se reproduce sola, o sea, no necesita de otro individuo, ¿no? Partenogénesis es, por ejemplo, eso que cuentan los mitos griegos de cuando las diosas griegas deciden tener hijos ellas solas y no necesitan varón ninguno, ¿no? Bueno, pues ella dice, hay un delirio partenogenético de la razón que pretende haberse creado a sí misma, o sea, ¿no?, en la negación de los otros, hasta tal punto llega la negación de los otros y de las otras, de las mujeres, que el hombre se ha hecho a sí mismo totalmente. Bueno, pues vamos a llamar a este gran mito de la subjetividad masculina ese hombre hecho a sí mismo, claro. Del que quiero destacar tres características. Es un sujeto absoluto, por supuesto. ¿Qué quiere decir un sujeto absoluto? Pues él ha producido, ha creado todo, incluyendo a sí mismo, claro, todo,
se ha autoproducido a sí mismo, ¿no? Y en ese sentido no es un producto del mundo, no es no ha sido fabricado, no es un objeto. Y la característica de objeto producido, por tanto, se le regala por entero a las mujeres. Los hombres son los sujetos, las mujeres son los objetos producidos, ¿no? En segundo lugar, como estábamos diciendo, este sujeto masculino enteramente inverosímil es pura razón y pura voluntad. Pura razón y pura voluntad y pura conciencia, podríamos decir, ¿no? Y por tanto, se le regala por entero a las mujeres el orden de las pasiones, de los sentimientos y de los deseos, que no le afectan a este sujeto puramente racional, ¿no? Y en tercer lugar, pues lo que decimos también, es totalmente autosuficiente y por tanto es un sujeto solitario. Está solo en el mundo, pero no pasa nada. Todo está bien, no necesita de los demás, no está vinculado, no está ligado, no está atado a los demás, ¿no? Yo creo que estas características que definen a la masculinidad o este sujeto masculino definen al hombre, y en la crítica feminista, claro, la cosa es decir, bueno, es que esto está describiendo a la masculinidad y no al ser humano. Definen también al héroe, definen también, son parte de la masculinidad heroica, ¿no? Los tipos duros, esos que siempre están solos, es una característica del héroe masculino. Ese llanero solitario tipo Clint Eastwood, ¿no? Que ante todo tiene que ser un tío duro, pero estar solo. Y sabe lo que es lo correcto, pero lo sabe solo, ¿no? Ese héroe del western, por cierto, que Michael Kimmel nos recuerda en Hombres Blancos Cabreados, que fue toda una apuesta de la industria de Hollywood en el siglo XX, cuando la masculinidad estaba en crisis. Cuando hay una crisis de la masculinidad a principios del siglo XX, hay toda una inversión en ciertas figuras. Una de ellas es el llanero solitario, el cowboy, ¿no? Americano. Es también el superhéroe, por supuesto, es también esa figura del superhéroe solitario, muchas veces incomprendido, ¿no? Por el mundo, que salva al mundo, pero que lo salva solo y que de hecho no espera que el mundo le entienda y que está solo en su castillo, tipo Batman, y estos otros personajes de la ficción y del heroísmo masculino, ¿no? Pero está también esta figura de este padre de familia heroico, ¿no? Que consigue, o sea, cuya tarea es proteger a su familia, proveer a su familia con su esfuerzo individual y con su gran voluntad, y que trabajando muy duro y con el sudor de su frente, pues consigue ser un hombre de verdad y sacar a su familia adelante, ¿no? Y es el sustentador padre de familia, que es una figura totalmente necesaria para el relato meritocrático este de el sueño americano, ¿no? Y el hombre hecho a sí mismo, que es el padre de familia. Creo, por tanto, que esta figura masculina conecta a muchos personajes, decíamos el cowboy, el padre de familia, el superhéroe. También es un hilo que conecta, por ejemplo, al emprendedor y al lobo de Wall Street, al lobo solitario de Wall Street, ¿no? Que también es un personaje solitario que acaba haciéndose de oro, pero que sobre todo tiene también un esfuerzo individual, cuyo éxito o cuyo fracaso, en cualquier caso, es totalmente un éxito o un fracaso individual, ¿no? Porque es también un hombre hecho a sí mismo. También define esas formas de la masculinidad ya no tan heroicas que aparecen, por ejemplo, en películas como American Psycho, esa figura del psicópata nítidamente masculino, que también es, ante todo, solitario y sobre todo al que se siente como que la sociedad le ha dado la espalda de alguna manera, ¿no? Estas figuras tan solipsistas de masculinidad que me parece que definen no solo al héroe, sino también al villano y a esa forma de villano masculino que es también un villano muy racional, muy solitario, pero muy racional también y que hace el mal, digamos, deliberadamente, de forma racional, a sabiendas, hace el mal a sabiendas. Y esos son los personajes del malvado, ¿no? del malo, del villano que vemos en las películas, probablemente muy simples, ¿no? Porque es el malo que, sabiendo que hace el mal, pues elige hacerlo.
Pero lo que une a todos estos personajes es esta cosa de que están tan solos y de que, como decía, parecen hechos a sí mismos y con un éxito o fracaso totalmente individual. Parece que ni siquiera necesitan a los demás ni para ser buenos ni para ser malos, ¿no? Y esos héroes como esos villanos que forman parte de esa mítica de la masculinidad, creo que tienen que ser puestos en duda, bueno, han sido puestos en duda, un jaque por el feminismo, cuando el feminismo ha recordado, volviendo a las tres características que decía antes, en primer lugar, que ese sujeto abstracto es totalmente una ficción y una trampa. Aquí podríamos hablar de Butler o de Foucault y del énfasis que han hecho en poner sobre la mesa que los sujetos siempre son sujetos, siempre están sujetados, siempre son objeto de sujeción, como decía Butler, ¿no? Un sujeto es siempre también un producto del poder, está producido por el poder y no hay ninguna subjetividad que escape al poder. Así que todo sujeto, para Butler, es también resultado de una dominación. Esto también lo pone muy sobre la mesa Foucault, y es muy importante para todos los estudios postestructuralistas posteriores a Foucault y de esta línea feminista, ¿no? Por una parte, eso, los sujetos están producidos por el poder. Ninguno está a salvo del poder. Ojo, ninguno, ¿vale? Por otra parte, otra de las cosas que ha puesto el feminismo sobre la mesa es los sujetos están atravesados por una opacidad, por una oscuridad insalvable. Los sujetos no son autoevidentes para sí mismos, autoconscientes para sí mismos, y esto probablemente es una cosa que sobre todo ha puesto sobre la mesa el psicoanálisis y los feminismos en diálogo con el psicoanálisis, ¿no? Hay un inconsciente y hay una esfera del sujeto que tiene que ver con el deseo que no es transparente para el propio sujeto, ¿no? Y de hecho el psicoanálisis tiene una teoría de la subjetividad por la cual el sujeto está escindido y en conflicto consigo mismo. Hay distintas partes del sujeto que pueden incluso estar en conflicto consigo mismas, ¿no? Pero bueno, el psicoanálisis y el psicoanálisis feminista ponen muy sobre la mesa que el sujeto no coincide con su propia imagen, que está roto, que está fragmentado, que está en conflicto, ¿no? Y en ese sentido, para muchas feministas es un golpe durísimo al narcisismo que acompaña a este sujeto masculino de la razón, que lo puede todo, que lo sabe todo, que es autoconsciente, plenamente consciente de todas sus capacidades, ¿no? Y aquí Rosy Braidotti decía, que ella es una feminista muy en la línea del psicoanálisis, decía esto de la crisis de la modernidad está marcada por el énfasis puesto en el inconsciente y en el deseo, ese énfasis que ha puesto el psicoanálisis. Cabe juzgar que la hipótesis del inconsciente infligió una herida terrible en el narcisismo trascendental de la visión clásica del sujeto. Como supuesto epistemológico, el inconsciente señala la no coincidencia del sujeto con su conciencia. Es el grano de arena en la máquina que impide la enunciación de otro sujeto monolítico y autopresente, ¿no? Es como la china en el zapato de ese sujeto masculino de la razón, es ese psicoanálisis que ha venido a poner sobre la mesa el deseo, ¿no? Y, en tercer lugar, el psicoanálisis ha venido a poner en duda este sujeto también, como decíamos antes, recordando que los sujetos pues necesitan a los demás, requieren de los demás, son sujetos interdependientes, y eso lo ha hablado mucho Butler de ello, ¿no? De la vulnerabilidad que viene acompañada con el hecho de ser seres sociales y la interdependencia. Eso quiere decir también necesitar la mirada de los demás, quiere decir también necesitar el reconocimiento de los demás. Butler pone mucho énfasis en esto, en el reconocimiento. No eres un sujeto social si no eres reconocido por los demás, si no eres nombrado por los demás, si no eres mirado por los demás. Y llegados a este punto, llegadas a este punto, la pregunta es, ¿cómo se relacionan
los discursos contemporáneos y actuales críticos de la masculinidad y que hablan de nuevas masculinidades con esta crítica feminista al sujeto. ¿Qué diálogo hay entre muchos de los nuevos discursos sobre la nueva masculinidad y que invitan a los hombres a transformar la masculinidad, a cambiar la masculinidad y a ser parte de ser hombres feministas, podríamos decir? ¿Cuál es la relación que hay con esta crítica radical, profunda y súper ambiciosa al sujeto masculino y al sujeto de la modernidad, ¿no? Yo creo que en gran parte de los discursos actuales de las nuevas masculinidades, o al menos en una parte de los discursos actuales, sobrevive en parte este ideal masculino. Sobrevive en parte este sujeto racional, autosuficiente, solitario y, en definitiva, muy inverosímil para hacer política. En este sentido, la crítica feminista, cuando ha puesto sobre la mesa esta escisión radical que el patriarcado ha hecho, ¿no?, de lo femenino y de lo masculino, ha venido a decir que las mujeres no son meros objetos, que las mujeres son sujetos, con decisión, con voluntad, con conciencia, por supuesto. Esta ha sido gran parte del trabajo del feminismo, ¿no? Decir, nosotras no solamente somos lo pasional y lo emocional, somos también sujetos de voluntad y de razón, en un sentido crítico y revisado y limitado, ¿no?, de lo que quiera decir eso. Pero ha venido a poner sobre la mesa que las mujeres son sujetos y no meros objetos. Pero la otra parte, la otra cara del problema, sin la cual no hacemos la operación completa, es que se tiene que poner sobre la mesa que los hombres son más objetos de lo que pretenden ser. Que los hombres son más objetos producidos por el poder de lo que se cuentan. Que los hombres son también objetos producidos y son también, por supuesto, objetos producidos por el patriarcado. Lo digo porque a veces cuando hablamos de los hombres y de la masculinidad pareciera como si las mujeres hubiéramos sido productos de las normas patriarcales, de las prohibiciones patriarcales, ¿no?, de los imperativos de la feminidad que ha construido el patriarcado, pero como si los hombres fueran sujetos de esas normas, como si casi las hubieran inventado ellos, ¿no?, como si ellos fueran los creadores, los hacedores de esas normas. Y a mí me parece una posición tremendamente problemática esta. Los hombres tienen que ser tan producidos, tan objetos del poder, tan producidos por las normas y las prohibiciones patriarcales como las mujeres. Y si no, estamos haciendo una problemática reinvención de un sujeto masculino a salvo o fuera del poder, ¿no? Claro, a veces hay algunos discursos feministas que hablan como si los hombres también, para ser feministas, fueran sujetos a los que les tiene que asistir sobre todo la razón y la voluntad. Y a mí me parece que en algunos discursos sobre las nuevas masculinidades aparece permanentemente la apelación a la razón masculina y a la voluntad masculina. Entonces los discursos se hacen siempre en clave de toma de conciencia de los hombres. Los hombres tienen que tomar conciencia, ¿no?, por ejemplo, de sus privilegios, tienen que tomar conciencia de esa parte que no les toca y tienen, después de tomar conciencia, que querer, que tener mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad, tienen que querer cambiar. Es como si todo dependiera de la razón y de la voluntad de los sujetos masculinos, ¿no? Y como si hubiera esta especie de invitación a los hombres de invitación de que hagan un análisis que en realidad es muy racional, incluso diría que es muy económico, ¿no?, de costes y de beneficios, de cuántos privilegios tienen los hombres que pasan por desposeer a las mujeres de ciertas cosas, ¿no? Y hay un análisis también muy moral, que implica siempre, como decía antes, como la voluntad. Me acuerdo de un programa de televisión que veía hace poco donde había un experto muy conocido en masculinidad y en violencia que decía los hombres son maltratadores porque quieren, los hombres maltratan porque quieren, y ponía mucho el énfasis en esto: si los hombres no quieren maltratar, los hombres no son maltratadores, los maltratadores son maltratadores porque quieren y quieren maltratar porque sacan beneficio de ello, ¿no? como si hubiera un cálculo de beneficios costes y entonces el maltrato tuviera que ver con la voluntad de los hombres de conservar esos privilegios, ¿no?
Y me parece que abundan esos mensajes todo el rato, ¿no? Sobre la razón, sobre la voluntad. También me acuerdo de un anuncio de una importante organización americana que está orientada a los hombres, ¿no? Una organización que hace como unos cursos para hombres que se van unos fines de semana, que se llama El Hombre Guerrero, y que invita a todos los hombres a reflexionar sobre su masculinidad y ser los nuevos guerreros, y se llama así Los Nuevos Guerreros, ¿no? Y en el anuncio, donde tratan de reclutar a hombres para que vayan a estos, no sé, campamentos masculinos para repensar la masculinidad, el mensaje es just do it, ¿no? Como el de Nike, just do it. Como si tú quieres, puedes, simplemente hazlo, ¿no? Entonces, me parece que hay algo que repensar aquí. La tercera cosa que quería decir es que, claro, si solamente depende de la razón y de la voluntad, por ejemplo, transformar la masculinidad por parte de los hombres, pues acaba haciéndose también discursos como si los hombres pudieran hacer esto solos, muy solos. Son capaces de hacer esto solos, que es el mensaje este, ¿no? De just do it, hazlo solo, simplemente hazlo, ¿no? Y a veces yo oigo, incluso a hombres, ¿no? Con toda su buena intención, pero decir esto de, pues nosotros nos tenemos que deconstruir, nosotros solos, a veces no tenemos que molestar, ¿no? Yo me tengo que ir a deconstruirme a casa, yo me voy a casa a repensarme y me repienso mis privilegios y me deconstruyo. Y yo pienso, joder, la verdad es que si te puedes ir a casa a deconstruirte, eres Superman, por lo menos, ¿no? Y ahí está este discurso que en realidad restaura toda esa potencia masculina tan autosuficiente y tan solitaria, pero tan poderosa, ¿no? Y que muchas veces lleva a que hagamos estos discursos donde decimos los hombres primero que cambien individualmente, ellos que cambien y luego cambiarán el mundo. Y este recorrido, esta dirección de la flecha, ¿no? De primero lo personal, primero el cambio personal, primero los hombres que sean feministas en su vida cotidiana y luego cambiarán el mundo. Y yo me pregunto, ¿pero eso es verosímil? ¿Es un discurso político verosímil? Y tengo serias dudas, ¿no? Porque me parece que vuelve a, digo, reinventar esos hombres que quieren cambiar, que si quieren cambiar, todo depende de su voluntad, y que si quieren pueden solos, y que con su fuerza de voluntad cambian solos. Y me pregunto si no estamos creando un poco una mitología de los nuevos héroes feministas, que son héroes, ¿no? Y que enfrente tendrían a esos hombres que no quieren cambiar, como si fuera una cuestión de voluntad. Claro, hay unos hombres que son héroes feministas que se han hecho a sí mismos, que son individualmente responsables de su éxito, de su fracaso, y al otro lado pues hay esos que simplemente parecería que por una cuestión de voluntad pues no quieren. Y me parece que lo que desaparece de estos análisis cuando interpretamos así la cuestión de la masculinidad y de las nuevas masculinidades, lo que desaparece de estos análisis y en esta mitología, ¿no? De hombres feministas hechos a sí mismos, podríamos decir, pues es el carácter estructural del problema. Se vuelve un problema muy individual, que se resuelve de manera muy individual, sorprendentemente individual, y muchos hombres parecen pretender resolver ellos mismos, o parecen ser capaces de poder, si se esfuerzan mucho, resolver ellos mismos nada más y nada menos que toda una construcción patriarcal, ¿no? De la masculinidad, que, como decía antes, pues me parece, bueno, yo cuando oigo algunos discursos de algunos hombres digo, wow, qué capacidad de cambiar las cosas, madre mía, porque yo creo que las mujeres y el feminismo nos ha hecho a las mujeres ser muy críticas hasta lugares muy incómodos a la hora de tomar conciencia de hasta qué punto la feminidad está construida por el poder. Cuando digo lugares muy incómodos, digo muy incómodos. Las feministas han hecho análisis en donde hemos llegado a explicitar hasta qué punto nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestros anhelos están construidos por el poder y por el patriarcado. Y eso es hacer un abordaje súper valiente del problema. El problema es muy complejo, muy difícil. Y yo cuando veo a algunos hombres decir que se van a deconstruir en casa, pienso, realmente, wow, qué fácil, ¿no? Qué fácil parece este problema dicho así. Y
Y creo que no es cierto que este problema se resuelva empezando por lo individual y yendo a lo colectivo o a lo social, ¿no? Creo que para que los hombres puedan cambiar individualmente tiene que haber una transformación estructural. Creo que para que los hombres abandonen las masculinidades hegemónicas o las masculinidades tóxicas o las masculinidades patriarcales tiene que haber estructuralmente cambios para que otras masculinidades sean habitables. Tienen que existir esos otros lugares a los que ir. Los hombres no los van a inventar en casa, solos. Los tendremos que inventar colectivamente, tendremos que hacer habitables otras masculinidades, tendrá que haber referentes de otras masculinidades posibles, tendrá que haber un lugar al que ir para que un hombre pueda abandonar esas formas de masculinidad que decimos que son patriarcales, que implican dominación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que tiene que haber un trabajo estructural y que el conjunto de la sociedad tiene que hacer esas masculinidades posibles para que los hombres individualmente y solos puedan dar ese paso y no va al revés la flecha, ¿no? Me parece que también lo que desaparece de estos análisis cuando son planteados así, con este sujeto feminista masculino tan racional y tan capaz de hacer las cosas por mera voluntad, es el reconocimiento de la impotencia. A mí me parece que una cosa enormemente interesante para quebrar la masculinidad patriarcal es el reconocimiento de que no se puede todo, de que no lo puedo todo, de que solo no puedo y que es imprescindible el reconocimiento de la impotencia. Me parece una cosa que va hacia la línea de flotación de lo que es la masculinidad clásica y la masculinidad heroica y la masculinidad todopoderosa. No puedo solo. Hace poco oía también a un hombre feminista decir, para que las mujeres se empoderen, nosotros nos tenemos que desempoderar. Claro, y yo me preguntaba, ¿pero qué es desempoderarse para un hombre? Porque a veces parece, y yo creo que él lo decía en términos de, bueno, pues darnos cuenta de que nuestro trozo del pastel no son 3/4, es 1/4, ¿no? Entonces, retroceder en eso que hemos invadido o, no sé, renunciar a esos privilegios, a eso que tenemos y que ellas no tienen porque nosotros lo hemos ocupado, esto es evidentemente así, efectivamente, los hombres han ocupado espacios y han tenido privilegios que han supuesto una desposesión por parte de las mujeres. Pero yo me preguntaba, ¿pero que los hombres se desempoderen? Es que hagan el cálculo y vean, no, o sea, es que a mí no me tocan 3/4 del pastel, a mí me toca solo 1/4, así que renuncio a los 2 que me he cogido de más. ¿Es eso, desempoderarse? O desempoderarse es decir, no puedo. Porque a mí me parece que desempoderarse en esta forma de masculinidad todopoderosa es reconocer la impotencia. No reconocer, yo puedo solo, hago el cálculo y te doy los 2/4 que te he quitado. No sé si me explico. Creo que hay algo mucho más radical que los hombres deberían abordar y es la posibilidad de decir, no puedo solo, no puedo sin vosotras. Por eso cuando los hombres dicen, nosotros nos deconstruimos, nos transformamos, nos comemos, yo pregunto, en realidad, no solamente es que no se pueda hacer esto en solitario, yo en mi casa me deconstruyo, es que tampoco creo que se pueda hacer entre los hombres solamente. Creo que esto no se hace sin las mujeres. Creo que esto no se hace ni siquiera todos los hombres juntos haciendo algo en común. Creo que sería inverosímil, creo que sería ingenuo pensar que este problema lo resuelven los hombres solos entre ellos mismos. Y creo, por cierto, que la cuestión de lo que nos toca a las mujeres y que la cuestión de la feminidad para las mujeres igualmente no la resolvemos solas, por supuesto. Pero es que los hombres no resuelven el problema de la masculinidad entre ellos mismos solos, analizando esto. Y aquí creo que también hay que hablar de heterosexualidad, ¿no? Y del papel que juegan las mujeres, por ejemplo, en el reflejo que los hombres ven sobre de sí mismos en el deseo de las mujeres. Los hombres también quieren verse deseados por las mujeres. Las mujeres tienen un papel fundamental aquí. Sin ellas y ese reflejo que las mujeres hacen en las relaciones heterosexuales, los hombres no son autónomos, no son independientes, no les da igual. Las mujeres juegan aquí un papel fundamental de reconocimiento y de deseo de los hombres. Y también lo que desaparece, bueno, ya lo hemos venido diciendo en toda esta
imaginario y mítica de la masculinidad es, como decía, la importancia del deseo. Yo quiero poner sobre la mesa esta cuestión. Y cuando digo deseo no me refiero solo al deseo sexual, me refiero al deseo en el sentido más amplio de la palabra, me refiero a los anhelos, me refiero a las proyecciones que uno hace de sí mismo, me refiero al deseo de gustar a los demás, de gustarnos a nosotros mismos a través de la mirada de los demás, ¿no? A eso me refiero con deseo. Nadie va a cambiar su identidad sin ser reconocido por los demás. No es verdad. No lo va a hacer. Todos los sujetos quieren ser deseables y quieren tener un reconocimiento ahí fuera, y todos necesitan de esa mirada o de ese espejo de los demás, ¿no? Y diría que los hombres necesitan de ese espejo por parte de las mujeres y también de otros hombres, y que tendríamos que reconocer esto, ¿no? ¿Cómo de importante es la mirada masculina para los propios hombres? El otro día había un amigo que nos contaba que se había cogido el permiso de paternidad y le habían despedido, y que eso había sido un golpe durísimo en su autoestima, y que además, bueno, como les pasa a otros hombres, muchos de ellos no cogen, porque esto es una cosa que ocurre, los hombres, ahora que tenemos la posibilidad o tenemos más la posibilidad de que los hombres cojan los permisos de paternidad, muchos de ellos no los cogen. Y la pregunta acerca de por qué no los cogen, yo creo que sería muy simple contestar porque no quieren, porque no tienen voluntad de ello. Yo creo que es más complejo, yo creo que algunos hombres se los cogerían, pero encuentran al otro lado una mirada que no es de reconocimiento, que no es de validación de eso. Sobre todo por parte de los hombres. Y este amigo nos decía, pues lo que yo he sentido por cogerme el permiso de paternidad por parte de la mirada de mis compañeros de trabajo y el resto de hombres ha sido una cosa que me ha minado la autoestima. Pues me parece muy honesto decirlo. Pues me parece muy necesario analizar esto. Pues es verdad. Pues la mirada de los demás está influyendo aquí. Y entonces, no solamente depende de una cuestión de voluntad, de yo me quiero coger el permiso, es que al otro lado tiene que haber un reconocimiento de eso. Y eso es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que si no queremos reconstruir los discursos de la masculinidad, de las nuevas masculinidades, si no queremos edificarlos otra vez sobre sujetos míticos, ¿no? Sobre mitos y sobre ficciones, como ha denunciado el feminismo, si no queremos hacer otra vez eso, si no queremos reedificar a este hombre hecho a sí mismo, yo creo que hay que hacer discursos sobre la masculinidad donde seamos muy conscientes de que los hombres están atravesados por imperativos de género tanto como las mujeres. Esto no quiere decir que no sean los que están en una posición de privilegio o de dominación con respecto a las mujeres. Es perfectamente compatible ser un esclavo y tener ciertos privilegios. Es perfectamente compatible ser un esclavo que recibe prebendas del poder y que está en una posición de privilegio con respecto a otros. Pero yo creo que es muy importante el análisis de los hombres en términos de dominados también por una estructura, por unos imperativos, por unos mandatos, por unas exigencias, por unas imágenes de sí mismos. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que al mismo tiempo que analizamos los privilegios que los hombres tienen que perder, también analicemos las libertades que los hombres tienen que ganar y que hablemos de eso. Que digamos que los hombres tienen también una libertad que ganar, una posibilidad de ser hombres en más sentidos, ¿no? En ese sentido, no solo tienen que interesarse por el feminismo porque son héroes morales que lo hacen todo por las mujeres, como una especie de yo renuncio a todos mis privilegios porque soy un héroe moral que, bueno, renuncio a todo por la causa porque soy un sujeto que me doy cuenta, tomo conciencia de mis privilegios y renuncio a ellos. No, es que los hombres también tienen cosas que ganar, también tienen algo que ganar. También en esta batalla, en esta lucha, les va a ellos mismos la libertad, su propia libertad, no solo las de las mujeres, ¿no? Y para que los hombres cambien, yo creo que no nos vale solamente con discursos centrados en, como decía, la razón y la voluntad y la invitación a los hombres a que todo pase por la renuncia o algunas veces algunos discursos que casi parece que pasan por la culpa, ¿no? Por la asunción de la culpa. Yo creo que la culpa nunca fue buena para nada en el cristianismo, bueno, para nada, y creo que para la política nunca ha traído nada bueno, nunca ha tenido nada productivo.
Yo creo que es mucho más transformador, mucho más revolucionario la política hecha desde el deseo que la política hecha desde la culpa. Y necesitamos, por tanto, también discursos feministas para los hombres que sean conscientes de que los sujetos, también los masculinos, tienen deseo de reconocimiento, tienen deseo de ser deseables para las mujeres y necesitan la mirada de los demás. Y eso es ser sujetos vulnerables e interdependientes. Eso es ser un sujeto finito, limitado. Eso es no ser el sujeto investido absolutamente por la razón todopoderosa y la autosuficiencia plena, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante que se hagan discursos sobre la masculinidad donde no solamente decimos lo que los hombres no pueden ser, los hombres que no pueden ser. Es muy importante que digamos los hombres que sí pueden ser, las formas de masculinidad que sí pueden ser, ¿no? Las masculinidades posibles. Y en ese sentido, para que los hombres cambien, creo que es importantísimo esta responsabilidad colectiva en la construcción de otras masculinidades posibles y en este cambio estructural. A mí me parecen muy problemáticos algunos discursos que veo, que por cierto están fundamentalmente hechos por hombres, en los que parece como que los hombres toman la palabra en el debate sobre las masculinidades, sobre todo para hacer como una muestra de sacrificio. Yo formo parte de los hombres, todos somos lo peor, no tenemos remedio, más vale que nos extingamos, los hombres no hay vía posible, yo siento culpa, siento vergüenza de ser hombre, yo mejor que nos callemos, los hombres no tienen nada que decir sobre el feminismo, los hombres mejor que guarden silencio, esto sí, escriben libros para decir esto. Y van a conferencias para decir esto. Pero es este discurso del yo no tengo nada que aportar y yo lo que tengo que hacer es renunciar a todo con pesar y dolor. Porque a mí esto de ser un hombre feminista solo me trae renuncias. Yo creo que es un discurso muy poco honesto. Porque es un discurso en el que, bueno, yo creo que la mayoría, muchos hombres feministas se han hecho feministas estos años porque ha habido un reconocimiento a eso, o sea, porque también han encontrado una validación, es decir, han ganado muchas cosas, o sea, los hombres que han tenido la suerte de tener amigas, hermanas, parejas feministas, se han gustado a sí mismos siendo tipos que se plantean las cosas, que reflexionan sobre la masculinidad, que se implican en el feminismo. No es cierto que eso haya sido o sea solo un camino de pesar y dolor como Jesucristo yendo a la cruz, no es verdad. En ese sentido, yo creo que sería honesto reconocer que para que los hombres cambien, claro que hace falta eso. Claro que hace falta que alguien les diga, eso está bien. Claro que hace falta que alguien les reconozca, les premie, por supuesto que sí. No me parece nada malo. De hecho, me parece una demostración de la potencia del éxito del feminismo, que gracias a que ha habido amigas, hermanas y novias feministas, muchos hombres han deseado cambiar porque se han gustado más a sí mismos cambiando y siendo un tipo feminista. Ahora bien, me parecen un poco deshonestos los discursos que pretenden hacer eso con los discursos de la culpa. Porque aparte me parece que no ayudan a que otros hombres feministas se hagan feministas. Yo no quiero que los hombres se autocastiguen o se autoflagelen para publicar libros. Yo quiero que los hombres convenzan a otros chavales de que tiene sentido ser feminista, que hay muchas cosas que a ellos les interpelan. Que yo quiero que haya discursos de la masculinidad que sirven también para esos hombres que no tienen amigas feministas que les vayan a reconocer. ¿Cómo hacemos para que esos chavales, muchos de los cuales tienen 17, 18 años y se están pensando votar a Vox y están en guerra con el feminismo y piensan que el feminismo le ha declarado la guerra a la masculinidad y el feminismo ha dicho que los hombres se tienen que extinguir? Porque esto es lo que está haciendo la extrema derecha, ¿no? Reclutar a ese ejército de hombres enfadados. Que están enfadados porque les dicen que su identidad es imposible, que el feminismo ha decretado la muerte de la masculinidad y de los hombres, que no hay vía ninguna de existir, que todo está mal, que no pueden ser hombres, ¿no? Que nunca van a ser reconocidos por el feminismo. Vale, ¿qué discursos hacemos para que estos chicos, muchos de los cuales, no sé, han sido mis alumnos, es que han sido los chicos a los que he querido hablar de feminismo, a los que he querido convencer de lo importante que es el feminismo, y están tonteando con votar a Vox? Hay muchos de ellos. He de decir que más en Madrid que en Barcelona. Pero hay unos cuantos. Y
¿Y cómo hacemos? Porque yo quiero discursos transformadores para el conjunto de los hombres. Y a veces me parece que hay discursos de la masculinidad que son un poco unos discursos de autoconsumo y que están pensados para que en el contexto de la élite intelectual y cultural sea muy valorado que un hombre escriba un libro diciendo que es un desastre, que todo está mal, que no tiene salvación ninguna y que es un desgraciado. Pero ¿transforma eso la masculinidad? ¿Sirve eso para cambiar a los chicos? ¿Sirve eso para habilitar otras masculinidades posibles? ¿Sirve eso para que sean deseables otras formas de masculinidad? ¿Transforma el mundo más allá de gustarnos a nosotros mismos, ¿no? O gustarse a sí mismos, los hombres que dicen esto. Y a mí me parece que son un poco deshonestos esos discursos, la verdad. Y yo creo que el feminismo ha hecho una apuesta en los últimos años, para mí, de lo más interesante, por salir de los espacios de confort. Creo que las feministas hemos salido mucho de los espacios de confort y hemos dicho, el feminismo no solo tiene que ser para nosotras mismas, que llevamos muchos años yendo a librerías a comprarnos libros feministas y nos vestimos de morado. Tiene que ser un feminismo para todas, un feminismo popular, un feminismo para las que todavía no son feministas, un feminismo que nos entienda todo el mundo, que nos entiendan nuestras abuelas, que nos entiendan las chavalas que no han podido ir nunca a la universidad, que nos entiendan todas, que hombre, que no te tienes que haber leído a Butler para ser feminista ni haber militado toda la vida. Hagamos un feminismo popular para todas. Bueno, pues tiene que haber un feminismo popular para los chicos, para todos, para convencerles de que esto también tiene que ver con ellos y de que también tienen algo que ganar y que tienen una libertad que conquistar. Y yo creo que hay algunos discursos de la masculinidad que no están sirviendo para eso. Y en ese sentido, bueno, me parece que algunos discursos sobre la masculinidad aspiran de una forma muy cómoda a ocupar un cierto lugar de privilegio con respecto al feminismo, pero no me parecen enormemente transformadores. Y bueno, en ese sentido yo creo, como decía, que hay que buscar masculinidades posibles para todos y que necesitamos un feminismo para los hombres construido sobre un sujeto verosímil. Y esto sería un poco la conclusión, que el mal que tenemos delante, el machismo, la desigualdad, el patriarcado, que es un mal, por supuesto, claro que sí, que lo es, no es un mal donde los malos sean los villanos de las películas. No es verdad eso. Y no lo vamos a combatir si analizamos a los hombres y a los hombres machistas solo desde esta razón y de esta voluntad que acaba, digo, reinventando otra vez a los buenos, a los heroicos y a los villanos. Yo creo que no necesitamos eso. Yo creo que el mal es más complejo y creo que la desigualdad, la exclusión, la homofobia, el machismo son males, pero que tenemos que pensarlos de forma compleja. Si no los pensamos de forma compleja, no los vamos a entender. Y yo creo que eso ha hecho el feminismo cuando le ha dicho a la modernidad, oye, has construido todo un proyecto político sobre un sujeto que es inverosímil, es que te lo has inventado, es que es una ficción, es que el ser humano no es eso. Y ese proyecto está condenado al fracaso si lo construyes sobre una ficción, sobre una gran trampa, que es esa subjetividad que te has inventado. Eso lo condena al fracaso. Y yo creo que los hombres malos, digamos, los hombres malos, los hombres machistas, los hombres que queremos que cambien, las masculinidades que queremos que cambien, no son villanos malvados que hacen el mal porque quieren. No son ese tipo de maldad. Es otra, más compleja, y tenemos que analizarla de manera más compleja. Ni los hombres feministas, ni los hombres machistas son villanos, ni los hombres feministas son los nuevos héroes, o tenemos que pensarlos desde la categoría de un nuevo héroe feminista. Creo que esto es súper conservador. Y creo que, bueno, ni los hombres buenos, malos, ni las mujeres somos solo voluntad y razón, somos también deseo. Y ningún proyecto político que no cuente con el deseo, como ningún proyecto político que no cuente con los vínculos, la comunidad, la necesidad de los otros, las lenguas maternas, los cuidados, la interdependencia, va a salir adelante y va a salir bien. Y en ese sentido creo que no será transformador si trabajamos en proyectos políticos inverosímiles y que tenemos que construir un feminismo para los hombres verosímil y con un sujeto que sea ese otro sujeto que el feminismo ha propuesto en contra del sujeto masculino de la razón y de la voluntad. Y lo dejo aquí. Muchas gracias, Clara.
Bueno, súper clara, es una intervención fenomenal que estic segur que, bueno, que habrá muchas, muchas ideas y comentarios. Si os sembla, obro el foc. Si em podeu fer un cop d'ulls, fer un cop de mà, sisplau, amb el chat. Sí, sí, si me puedes ayudar, por favor, con el chat, es que se me ha ido la página. Es que ha cambiado. Gracias, Mariana. Clara, yo comparto al 100% y además enlaza muy bien con algunas cosas que se han comentado en este curso tu crítica a la ética de la, voluntarista, de la voluntad soberana, que como tú dices es el fundamento de una lógica de la emprendeduría, que en muchos casos recuerda pues, a la imagen del barón de Munchausen, de cómo hago para salir de este cenagal sexista en el que estoy, ¿no? Pues muy sencillo, me agarro del pelo y salimos el caballo y yo por nuestra propia fuerza, ¿no? Respecto a la cuestión de la autoflagelación, en efecto, este ritual público que se ha institucionalizado, en que muchos hombres, dando muy por sentado de entrada que un hombre no puede por sí mismo haber aprendido cosas sobre la tradición feminista, y ahí creo que hay un equívoco un poco de base general, quiero decir, pues bueno, o sea, esta situación de públicamente me autoflagelo y sí, Dios, he sido malo, he contado chistes de maricas, etcétera, como tú decías, renuncio a mi parte del pastel y tal. Yo diría dos cosas. Primero, o sea, nuevamente comparto totalmente tu crítica a eso. Pero me pregunto si esto no puede ser, en cierto modo, una fase, una especie de periodo en que se generaliza el rito autoflagelador, una fase que nos debería llevar a un punto en el cual se considera la situación de otra manera. Yo lo diría así. Para empezar, creo que uno de los problemas que hay es que, curiosamente, entre esencialismo y construccionismo, hemos acabado llegando, curiosamente, a una visión sumamente esencialista del ser feminista. Se ha generalizado una idea de que, bueno, de que las mujeres básicamente salen del útero leyendo a Judith Butler, sí. Cosa que tú que has dado clase y tal, pues sabes muy bien que no es así y que en una clase puede depender más de la curiosidad intelectual o de otros factores el tener acceso a esos materiales. Y en muchos casos, respecto a la cuestión del reconocimiento que tú planteabas, pues bueno, en muchos casos, en efecto, se plantea mucho la cuestión como un revísate, cosa que, bueno, que nos crea problemas que tú has señalado muy bien, y también quizá añadiría el problema de clase, de que, claro, quien dice, pues yo gustosamente renunciaría a dos partes del pastel, es porque le sobra pastel, y a día de hoy no le está sobrando casi nada a casi nadie. Y hay personas que cuando oyen decir que revísate, escuchan remátate porque ya estás en las putas últimas, sin dinero y con la COVID y sin tal, y pues acaba de pégate un tiro, ¿no? Hay personas que pueden permitirse el lujo de revisarse. Y otras es que si se deconstruyen un poco más, ya tiene un pie en el cementerio. Entonces, para acabar de concretar, lo que yo plantearía es que quizá sería útil dejar de hablar en términos de ser feminista, que es una situación que nos va a meter a todos en un bucle de suspicacia, de no, pero es que tú tienes barba, tú no eres verdaderamente feminista, lo que pasa es que tratas de beneficiarte tal y cual, y fijarnos más en, digamos, actos concretos que, independientemente de cómo se denominen, pues ayudan. Pienso en la situación digamos, central de todas las que nos ocupan. Puede ser, pues bueno, el tema de las agresiones sexuales. Una mujer sufre una agresión sexual y se pone en funcionamiento pues todo un protocolo en el que intervienen pues la furgoneta del SAMUR y los operarios y el personal de urgencias
y médicos y abogados y policías, y ahí van a intervenir hombres y mujeres y trans. No es una cosa que se pueda explicar como que la hacen solo las mujeres. Y ahí la cuestión es que el conductor de la furgoneta del SAMUR conduzca bien. No que diga que yo soy y yo me autoflagelo, sino que esa tarea, que es la que tiene que hacer, pues sea reconocida, en la línea de lo que tú decías, dentro de un repertorio de tareas relacionadas con el feminismo. Sí, sí. Que sea reconocido el conductor del SAMUR, que sea reconocido el padre que se coge el permiso y renuncia a... Bueno, sí, tiene que ser reconocidas esas tareas y tienen que valorarse, por supuesto, por supuesto. Sobre la cuestión de si es una fase, pues sí, probablemente. Probablemente esto también tiene que ver con... O sea, es entendible en términos, ¿no?, de movimiento y de apertura de un debate que vaya por aquí el debate y quizás después puede ir por otros lados. Pero yo sí que creo que es importante que seamos críticos, críticas con discursos, si no tienen sobre todo la función de permitir habitar otras masculinidades a la gran mayoría de chicos y de chicos, sobre todo por el contexto también en el que estamos, porque tenemos una ultraderecha a las puertas haciendo el agosto con esto, ¿no? O sea, hay alguien interpelando a los hombres, sí que hay gente hablándole a los hombres, vaya si les está hablando, ¿no? Y yo creo que el feminismo tiene que hablarles también y sería preocupante que tuviera más éxito esos discursos que el feminismo. Que, por cierto, tiene también esa cuestión de clase que dices, ¿no? Claro que sí, o sea, Michael Kimmel hace un análisis de esto en el que dice, bueno, los hombres cabreados que votan a Trump, la cuestión es que cuando ellos, el feminismo les interpela y les interpela como privilegiados, muchos de esos hombres genuinamente, de verdad, no se sienten privilegiados, se sienten los últimos perdedores, los últimos monos de un sistema que les prometió que serían hombres de verdad porque acabarían siendo padres de familia y acabarían pagando una casa y ahora mismo están la mitad en el paro, no tienen ninguna casa y todos esos sueños y esas promesas que se les hicieron les han engañado y les han estafado. Y muchos de esos hombres consideran que sus enemigas son las mujeres, porque son las que han llegado a quitarle los puestos de trabajo. Que Kimmel lo que dice es, claro, la rabia masculina se está dirigiendo contra el último, ¿no? El penúltimo contra el último, el de abajo, ¿no? Las mujeres, los migrantes, los gays. Pero, claro, él analiza esto cuando muchos de esos hombres hablan acerca de por qué odian los discursos feministas, es porque me están tratando como ganador de un sistema. Yo no soy aquí el ganador de nada, yo soy un puto perdedor. Entonces, yo creo que el feminismo sí que tiene que hablarles a los hombres, por eso decía de lo que el patriarcado les ha quitado también. Es que también les ha quitado cosas y creo que hay que hablarle de lo que les quita Trump lo que les quitan las élites. O sea, creo que hay que politizar eso también y toda la libertad que los hombres tienen por ganar. Creo que esos discursos tienen muchísima capacidad de ser transformadores. Sí. Sí, tú que conoces la arena política, bueno, pues mucho más de cerca que todos los que estamos aquí, que, ¿te parece que tendría sentido hablar también sobre las mujeres cabreadas, empezando por Macarena Olena y demás, que sienten o parecen sentir que si los hombres se vuelven más blandengues desde su perspectiva, ellas serán menos mujeres, en la definición de mujeres en la que se han formado? Y claro, ahí hay... Bueno, cierta, no sé en qué medida te parece un factor político, si te parece más, no sé, más accidental o más, estructural, pero también hay una resistencia al feminismo por parte de ciertas mujeres, y no me refiero exclusivamente a la extrema derecha, que es un factor de reacción también. Sí, sí, totalmente. De hecho... Por ejemplo, en los discursos de la extrema derecha yo creo que es significativo que en los últimos tiempos han dejado de ser los hombres los que hablan de esto y han pasado a ser muy notablemente las mujeres.
En el caso de Vox es muy evidente. Antes ellos eran los que, ¿no?, hablaban de el enemigo, el feminismo, tal, y claramente han empezado a ser las mujeres las que hacen los discursos más antifeministas, y hay una feminización de ese discurso de ultraderecha contra el feminismo, ¿no? Y claro, es que la masculinidad y la feminidad, o sea, no cambiamos una sin cambiar la otra, ¿no? Quiero decir que, claro, aquí hay una feminidad que sobrevive con la supervivencia de esa masculinidad tradicional que parece que Vox está tratando de preservar para los hombres, ¿no? Cuando sale con dos pistolas y un caballo diciendo que quien quiera ser cowboy, pues que vote a Vox, que nosotros venimos a conservar esa masculinidad. Hay una feminidad que sobrevive también ahí, claro. Por eso a mí me parece que los discursos sobre la masculinidad es absurdo hacerlos por fuera o al margen del debate feminista sobre el conjunto del problema. También me parece muy problemático esta deriva identitaria de los discursos de la masculinidad que juntan a un montón de hombres a hablar de masculinidad porque son hombres. Cosa que no habéis hecho, por eso digo también lo de este curso, para nada tiene esa perspectiva. Hay mujeres, hay muchos puntos de vista, pero yo observo una preocupante inercia a que mientras habíamos conquistado que en los actos de feminismo, pues obviamente, o sea, en general en los actos de política tienen que estar las mujeres, ahora hay un nuevo lugar donde han desaparecido las mujeres, que son actos de masculinidad, donde hay 5 hombres y no hay ninguna mujer. Como si esto de la masculinidad fuera una cosa que se hace al margen del feminismo y una cosa que los hombres reflexionan porque son hombres. Que es como, este problema no lo vamos a pensar bien si no pensamos en el problema estructural del cual es parte, y la masculinidad no se cambia, como decía antes, los hombres entre ellos hablando de la masculinidad. Tiene al otro lado la feminidad, forma parte de un sistema en el cual hay unos... Bueno, es un sistema, ¿no? Es parte de una cosa más amplia. Y a mí me sorprende mucho esta nueva... O sea, la masculinidad para mí es una reflexión profundamente feminista, siempre ha formado parte de los análisis del feminismo. Me parece súper bien que los hombres se incorporen a ella y lo celebro muchísimo. Lo que me parece sorprendente es que se esté inventando un nuevo feminismo sin mujeres, que son los actos de masculinidad. Cuando, por cierto, la masculinidad, como decíamos también el otro día en un acto, ni la reproducen solo los hombres, también la reproducen las mujeres. Véase, no sé, determinadas mujeres de Vox o determinadas madres que transmiten a los hijos determinadas cosas o determinadas mujeres que invisten de autoridad determinadas masculinidades, pero es que también la encarnan las mujeres. A ver si nos vamos a pensar que la masculinidad solo la encarnan los hombres. No, la masculinidad también la encarnan las mujeres. También hay mujeres muy masculinas, también hay mujeres que demuestran que hay otras formas de masculinidad posibles, por cierto, y visibilizarlas es muy importante. Visibilizar la masculinidad femenina de muchas mujeres es muy importante para hacer habitables otras formas de masculinidad para los hombres y para los hombres cis, las masculinidades trans o las masculinidades butch o las masculinidades femeninas son muy importantes como masculinidades que tienen que emerger y que tienen que aparecer en el espacio público. ¿Cómo puede ser que desaparezcan las mujeres de los debates sobre la masculinidad? Es una reedición, un nuevo... Bueno, es la cara B de un feminismo muy identitario que ha estado tan centrado en que sus sujetos son solamente las mujeres que de pronto emerge el debate sobre la masculinidad y se nos da la vuelta, y a ver ahora cómo esas posiciones dicen que en los debates sobre masculinidad no puede haber solo hombres. No, no, es que este problema es que lo abordamos los unos con las otras con las otras. O sea, este problema es un problema, pues como decía antes, quien piense que algunos solo consigo mismos en un espacio identitario lo resuelven, pues buena suerte, yo creo que no. Molt bé, no sé si sobre aquest tema dels grups d'homes, etc., alguns o algunes teniu experiència, voleu aportar, o alguna altra qüestió per la Clara? A la feina fa un parell d'anys ens hi va haver un grup de noies que a partir del 8M van fer un grup no mixte on entre elles doncs es plantejaven... Perdona, en català entiendes? Sí, o sea, vale, estoy en ello, pero... Disculpa. Yo no te sigo mucho. Vale. Es que estoy... o sea, no siempre. Vale, vale. Pues, si lo puedes decir en castellano. No hay problema, perdona. Un grupo de chicas en mi trabajo...
montaron a partir del 8M de hace 2 años un grupo no mixto de mujeres y bueno, encontraron un grupo súper abierto, se apuntaron un montón de mujeres que nunca se habían planteado que querían participar de un proceso así y bueno, empezamos algunos chicos a interesarnos, a ir a algunas sesiones y algunas chicas decidieron que preferían mantenerla, pues que fuera no mixto. Entonces dijimos, pues encontrar un espacio para hombres, también no mixto, y creo que fue bastante transformador porque ya no solo fue hombres que nunca nos habíamos planteado pues muchas cosas, sino que nos las habíamos planteado solo entre hombres. No parecía que el feminismo solo era algo que nosotros íbamos a aprender, a escuchar, a compartir cuando había mujeres, y tú hacías tu proceso. Y fue muy, muy interesante hacerlo también en un grupo solo de hombres, de cómo nos sentimos, de cómo nos comportamos. Y nada, era eso, explicar un poco la experiencia que fue bastante transformador. Claro, yo en eso, o sea, creo que los espacios de mujeres como los espacios de hombres pueden tener mucho sentido en términos, como decía antes, como estratégicos, ¿no? Para algo, o sea, para un objetivo puede tener mucho sentido y creo que siempre tienen que poder existir. Claro, lo que me parece preocupante es que eso derive en una percepción del problema en la cual la norma es esa. Es decir, yo siempre he militado en espacios, por ejemplo, mixtos, donde cuando la ocasión, el objetivo y tal tenía sentido, es claro que sí, es que a veces tiene sentido hablar solo entre mujeres algunas cosas, como por cierto a veces para nosotras ha tenido sentido hablar de algunas cosas entre mujeres y hombres gays, porque el tema nos interpelaba a ambos, ¿no? Quiero decir que sí, claro que acotar determinados espacios o reunir determinados sujetos en un colectivo para mí tiene sentido para algo, pero lo que hay que justificar es esa separación. Lo que me parece preocupante es que acabe eso instaurándose de tal modo en la norma que acabe siendo ya no una cuestión coyuntural o estratégica, sino esencial. El feminismo para las mujeres, la masculinidad para los hombres, que acaba revelando un absurdo, porque si bien tiene sentido los espacios de trabajo, de militancia o de hacer política no mixtos, el gran debate colectivo tendrá que ser colectivo, ¿no? Tendrá que ser de unos con otros, a ser posible, no identitario. Es decir, el identitarismo es la anulación del otro, del que es distinto, ¿no? Y reunirnos con nosotros mismos los mismos. Yo creo que así no se piensa bien ninguna cosa, tampoco el patriarcado y la masculinidad, y lo que me parece problemático y esencialista identitario es que acabe pasando que hay unos sujetos interpelados por un problema y otros que no. Para mí esto siempre ha sido la excusa de muchos hombres de desentenderse del feminismo. Ah, no, del feminismo ya se ocupa mi pareja, que ella milita, yo no. Que era como, pero ¿y este reparto? No sé, o sea, siempre me ha parecido una posición extremadamente cómoda para los hombres y que acaba teniendo ese efecto rebote de hombres hablando de masculinidad entre ellos mismos, como si, que lo entiendo, para algo concreto, pero no como norma. En el debate sobre la masculinidad tendrán que estar las mujeres, en el debate público sobre este problema tendrán que estar las mujeres, ¿no? Pero bueno, que no impugno la eficacia o el valor de esas separaciones para cosas concretas, ¿no? Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Quería preguntar sobre las élites. Has dicho que los hombres también somos esclavos, aunque tenemos más privilegios que los otros esclavos, que seríais vosotras, pero que somos sujetos. Pero me gustaría que definieras mejor la élite de la cual nosotros somos esclavos y también me gustaría saber a nivel institucional cómo propondrías esas nuevas masculinidades. ¿Quién tiene que coger el rol, el ímpetu a nivel institucional, no colectivo, de proponer estas nuevas masculinidades? O sea, cuando digo esclavos quiero decir que esa masculinidad genera para los propios hombres también mucho malestar. Y yo creo que es muy importante que haya tanto una reflexión por parte de los hombres de hemos acumulado unos privilegios que hemos acaparado y que han desposeído a otras de un montón de espacio y de libertades, como hacer el análisis de
todo el malestar que genera para los propios hombres una masculinidad, pues, pues ya sabemos, ¿no? Donde, pues, pues eso, tienes que resolver las cosas solas, solos, cuanto menos impliques a los demás o les necesites mejor. Una gestión de la violencia terrible, violencia hacia los otros, y, bueno, hacia las otras, hacia los otros y hacia uno mismo, ¿no? Unas formas de masculinidad dañinas para los propios hombres que creo que son tremendamente negativas. Yo creo que eso para mí implica como, diría como que una reconquista de una idea de libertad ambiciosa, porque, no sé, creo que hay una perspectiva de la libertad que entiende que la libertad es muy compatible con, de hecho, que si tienes privilegios y has acumulado las tres tercios del pastel en vez del uno que te tocaba, pues eso probablemente denota tu libertad, como si libertad se identificara con capacidad adquisitiva, bienes. O sea, es una idea de la libertad súper neoliberal y mercantilista, en realidad. En una idea de la libertad como aquello que se opone a la dominación, no sé, ser un hombre rico no es un hombre libre, no es lo mismo. O sea, en un marco neoliberal probablemente la libertad y la propiedad y los bienes materiales van en el mismo saco, pero yo creo que la idea que tenemos que disputar de libertad es como, el problema es que puedes ser un siervo que estás reproduciendo un sistema de poder que está teniendo unos, en parte, beneficiados de ciertas prebendas, pero que en realidad está, sí, que está yendo en contra de la libertad de todos. Y una idea de la libertad en la que uno no puede ser muy libre si los demás son esclavos. O sea, hay un concepto de libertad defendido en la tradición política, por ejemplo, republicana, en la que la libertad de los demás siempre multiplica mi propia libertad. No es un sistema de suma cero, en la que si yo gano, el otro pierde, que es la idea totalmente liberal. ¿No? En plan, los otros siempre limitan mi libertad, los otros siempre son impedimentos a mi libertad, así que si las mujeres ganan, yo pierdo, y si yo gano, ellas pierden. Bueno, en términos de bienes materiales, de sí, pero en términos de libertad, la concepción republicana de la libertad considera que tú no puedes ser un ciudadano libre en una sociedad de esclavos, tú eres parte de un sistema en el cual eres también un siervo. Yo creo que hay que reivindicar esa idea de libertad para los hombres, totalmente. Y en ese sentido hacer, pues, un discurso de la libertad contrario a la dominación, donde se diga a los chicos, pero tú de verdad, no sé, ¿quieres ser ese chico que está permanentemente esclavizado a la necesidad de demostrar su masculinidad ante los demás? ¿Que tienes que tratar mal a las chicas? ¿Que tienes que llamar marica a tu compañero de clase para demostrar permanentemente ante los demás que eres un hombre, que eres un hombre de verdad? ¿No es una esclavitud de verdad? ¿No es una forma de servilismo? O sea, ¿no eres siervo de un sistema absolutamente? ¿No quieres ser un hombre libre? ¿No quieres tener más libertad para decidir el hombre que quieres ser? ¿No te parece que estar todo el rato sometida a la mirada de los demás y a la necesidad de que te validen tu masculinidad es una forma de esclavitud? Yo creo que ese discurso es muy importante para los hombres, porque yo creo que muchos chicos quieren ser un hombre libre. Si les dices eso, creo que les interesa el feminismo. Y con respecto a cómo institucionalmente hacerlo, pues, pues creo que necesitamos hacer visibles, como decía, otras formas de masculinidad desde las instituciones, pero desde la cultura, desde el cine, desde, que serán formas de masculinidad, además, que serán, ¿cómo decirlo? Que serán problemáticas, que serán complejas, que no será el hombre perfecto, que no será. O sea, que si tratamos de reinventar al hombre nuevo también en el feminismo, probablemente no nos salga bien el experimento, ¿no? Pero sí visibilizar, pues yo creo que el título de que lo dice bien, masculinidades antipatriarcales. ¿Pueden existir masculinidades antipatriarcales? Yo creo que sí. ¿Pueden existir formas de masculinidad críticas o que desencajen o que abran brechas en la masculinidad patriarcal tradicional? Y es muy importante hacerlas visibles. ¿Serán perfectas? ¿Serán absolutamente...? No. Bueno, pero es que si vamos buscando eso, también cuidado, ¿no? Pero esas formas de masculinidad diferentes, creo que
Yo, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo cuando alguien, cuando algunos discursos también en esta clave dicen, no, es que la masculinidad hay que abolirla. ¿Pero cómo que abolirla? O sea, bueno, primero que no sé cómo se hace eso. No sé dónde está el botón. Pero con estos discursos de la abolición del género, yo siempre, pero bueno, pero eso cómo se hace, ¿no? Me parece que una política verosímil es una política que transforme las cosas, y la transformación de la masculinidad es más bien demostrar que hay formas de ser valiente que no pasan por ser el chaval que maltrata a las chicas y al chico gay de la clase, sino, por ejemplo, ser un chico que sale del armario. Eso es una forma de ser muy valiente. Y esas disputas en el interior de, ¿no?, de la, esa reconfiguración de la masculinidad y sus significados, creo que son sumamente necesarios y que eso se puede hacer. O sea, no soy súper pesimista con... No creo que haga falta erradicar la masculinidad. E insisto, creo que hay formas de masculinidad que encarnan mujeres, hombres trans, que son formas de masculinidad distinta. Que no son formas que tengan que comprar el pack de la violencia y el agravio permanente, por ejemplo, ¿no? Pues creo que hay que visibilizarlas. No sé ya más en concreto, o sea, pero creo que la cultura, por ejemplo, en esto es, como siempre, no sé, imprescindible. Un espacio de representación súper necesario. La política también, por cierto. Podríamos preguntarnos si la política está representando formas de masculinidad muy alternativas. Yo creo que no mucho, pero es muy importante ahí también. Tenemos aquí una intervención en el chat de Bernat, que te da, bueno, las gracias. Dice quin gaudi de ponencia. Gaudi, que es catalán por goce, o sea que conecta completamente con lo que hablabas de una política basada en el deseo y no en el miedo. Yo, como Karma Correa, que es la jefa de todo esto, nos ha autorizado a terminar un poco más tarde. Si te parece, le podemos dar una última vuelta. Volviendo a la cuestión que también ha salido ahora del espacio de las imágenes de lo masculino en los espacios políticos, no sé cómo es esto, pero, o sea, a mí me preocupa un poco que se haya creado la idea general de que actualmente, bueno, las formas de patriarcado duro, el problema lo representa la far right. Sí. Me preocupa porque, por una parte, porque me parece una caricatura. Segundo, porque me recuerda lo que había ocurrido hace, digamos, unos cuantos años, cuando aparece el personaje cinematográfico de Torrente, y entonces en aquel momento todas las cuestiones de género se resuelven diciendo que, bueno, ser machista, ¿qué es? No, ser machista es Torrente, entonces yo no soy eso, y bueno, pues entonces no hay problema, ¿no? Y cuando ahí lo realmente problemático es, a ver, ¿cómo es que han ido a ver esa película tantísimas mujeres que se ha convertido en la película más vista de la historia del cine español? Porque si lo hubieran visto solo tíos, no hubiera llamado la atención. Solo Torrentes. Y nadie, solo Torrentes, nadie sabría quién es Torrente. Y esto, por ejemplo, pues bueno, en Cataluña y en relación con otras cuestiones, hubo, y sí creo que sigue habiendo, un sector del catalanismo, uno entre los muchos sectores que hay del catalanismo, que creó el guión mental de, bueno, machismo, esto es una cosa española, esto en Cataluña, no, aquí no tenemos ese problema, entonces machismo es, pues eso, ser el Atlético de Madrid y hacer una serie de cosas que suena que no son de aquí, todo eso pasando por alto, que en Cataluña pues los índices de crímenes sexistas no son más bajos que la media, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, me da la impresión de que se puede estar repitiendo este asunto con el tema de la extrema derecha, porque creo que la extrema derecha es... A ver, la extrema derecha existe, pero tiene una parte enorme, gigantesca de fantasía. La extrema derecha hace unos cuantos años no era nada políticamente. Empezó a ser algo, entre otras razones, porque un sector de la prensa de izquierdas empezó a sacar unas noticias totalmente delirantes sobre, básicamente sobre, bueno, gente,
pues no sé, sobre un veterano de la División Azul cantando el himno de la División Azul en un funeral de otro veterano, o sea, pues cuatro señores que no se aguantan los pedos y que no representan nada, y sacando eso como noticia de portada y como si fuera una cosa realmente mucho mayor de lo que realmente fuera, de lo que realmente era. Y al final eso se cumplió, fue una profecía que se cumplió a sí misma. Sí, realmente ahora hay una extrema derecha con 52 representantes, felicidades, lo habéis conseguido. Tenéis ya el enemigo estratégico que necesitabais, que muchas personas necesitaban. Muchos de los votantes de Vox, cabreados seguro que están, tú lo has explicado muy, muy bien, ser de extrema derecha en serio yo creo que es otra cosa. Es otra cosa. Hay alguna gente que sí, Ortega tal, etcétera, sí que lo son, pero hay mucha gente que es, bueno, que pueden ser, digamos que a políticos cabreados. Y, o sea, me preocupa que centrar demasiado el asunto en ese, bueno, en esa parte del espectro político nos pueda hacer perder de vista la presencia de, bueno, de elementos sexistas y patriarcales en otros espacios, también el de la izquierda. Sí, sí. Yo creo que cuando hace unos años hubo el debate sobre la representación política y el feminismo, ¿no?, que yo estaba en política, teníamos recurrentemente este debate acerca de, bueno, desmasculinizar la política no solo puede ser que haya mujeres haciendo política. Esto tiene que ser, obviamente, una parte, porque ahora ha cambiado bastante, pero, o sea, estos últimos años han supuesto un cambio importante en la representación de las mujeres, pero hace 8 años se veían muchas menos que ahora, ¿no? Entonces, sí, obviamente una parte es que más mujeres ingresen en la política, se las vea, asuman cargos de responsabilidad, pero no puede ser solo esto, ¿no? Tendrá que ser una transformación de la manera de hacer política, de las formas de hacer política, de la discusión, de la forma de hablar, en fin. Tendrá que haber una manera feminista de hacer política con independencia de que lo haga una mujer o un hombre, ¿no? Y yo creo que esa parte ha quedado un poco en agua de borrajas. O sea, yo diría que ahora mismo hay... Seguimos en la lógica del hombre nuevo del socialismo, pero en versión... Sí, pero también porque es como si se hubiera... Sí que se hubiera como contagiado a todos los partidos que las mujeres tienen que estar más en los partidos, y de hecho en Vox hay más mujeres ahora. O sea, quiero decir, esto puede llegar a la extrema derecha. No sé, puede haber un partido de extrema derecha que feminice muchísimo su cara, ¿no? Y no sé, el Frente Nacional con Le Pen también hace esta estrategia. Pero claro, si eso se desvincula por completo de qué significa introducir el feminismo en la política, en la manera de hacerla, pues al final es una cosa que la extrema derecha puede hacer también y al final no significa nada. Entonces, me parece que ha pasado un poco como que ha habido una feminización también incluso de la extrema derecha y hay más mujeres haciendo política y, sin embargo, las formas de hacer política en la derecha y en la izquierda son ultramasculinas en el sentido más tradicional, o sea... No sé si se sabe muy bien qué significa dejar de hacer política en clave masculina. Obviamente la polarización y las redes sociales y toda esta violencia que hay a la hora del debate público pues también no sé, influye en que no haya una transformación en las maneras de hacerlo, pero a mí me parece muy preocupante porque yo no sé si estaríamos de acuerdo en qué quiere decir una política que no sea machista o que no sea masculina. No quería decir simplemente que hubiera mujeres, quería decir más cosas. Tenía que venir a decir más cosas, ¿no? Y sí, yo creo que hay una política del reto constante, de la humillación, de me meo en lo que dices a ver si tú tal. O sea, se ha instalado esa manera, creo, de hacer política y creo que había una oportunidad de hacer una reflexión mucho más profunda de lo que significaba esto, que emergieran otro tipo de sujetos en la política, que tuvieran otra manera de hablar, que tuvieran otra manera de ocupar el espacio, que tuvieran otra manera de gestionar la diferencia y la pluralidad, y eso creo que no, bueno, no ha llegado a mucho. Sí, no sé, ¿te parece que a lo mejor en este, bueno, en este proceso de, bueno, de revisión continua y necesaria, a lo mejor también iremos, se me ocurre que quizá también iremos descubriendo que algunas de las cosas a las que habíamos llamado machismo, sexismo, etcétera, puede acabar resultando que en alguna medida eran, por ejemplo, energía o fuerza
porque en realidad muchas veces cuando se habla de modos, o sea, de modos masculinos, se están dando expresiones de la fuerza. Y la, bueno, pues las expresiones de la fuerza están en Wonder Woman o en un imaginario feminista que en absoluto renuncia a esos rasgos, sino que se los apropia. Y para, bueno, para continuar con lo que tú decías, que algunas de las cosas a las que llamamos modos masculinos en política, en negocios, en cultura, quizás son principalmente competición. Competición en el sentido de que se está dando ya una competición a ver quién es el tío que se deconstruye más, a ver quién es el campeonísimo de la tal, y sí, alguien la va a ganar, eso va a ocurrir. Quizá hay una parte de eso que sería mejor asumirla. ¿Cómo asumirla? ¿En qué sentido? Asumir que sería mejor que la cosa no se planteara como una competición, pero a través de la competición sí, algo va a salir adelante. Asumir también que, bueno, que hay una serie de cosas que tienen que ver con el dinero, con el protagonismo público, etcétera, que son sumamente competitivas porque no hay dinero para todos, no hay prestigio para todos, no hay tal para todos. Y no sé, yo tampoco sé, y me lo pregunto como tú, ¿cuál es el modo femenino de competir? ¿Se refiere a competir con fair play o a dar la mano al rival o etcétera? Pero la competición va a estar ahí, sea como sea. Sí, yo creo que la competición va a estar ahí, el juego del poder va a estar ahí, y que de hecho las mujeres tienen todo el derecho del mundo a jugar ese juego, por cierto. Pero yo creo que, por ejemplo, la política no masculina tenía que ver con gestionar la pluralidad y a los otros de otra manera, con una verticalidad menor. Y yo creo que, por ejemplo, ha ocurrido en los últimos años, y esto es una cosa que le ha ocurrido a todos los partidos, ¿no? Ha habido cada vez más concentración de poder en los líderes de los partidos, de forma generalizada, ¿eh? En partidos también que llevaban toda la vida teniendo una forma, digamos, de gestionar el poder más repartida territorialmente. Y habrá que estudiar esa deriva, pero yo creo que esa deriva al final es negativa para el conjunto de la política. O sea, el poder siempre estará ahí y hay que contar con él, pero a veces sí que hay dinámicas generalizadas por las cuales se concentra, y cuando eso pasa creo que es negativo para todos, ¿no? O sea, todo es una deriva, digamos, personalista en el, sí, el poder. Sí. Sí, lo veo, que pueden encarnar algunas mujeres, ahora mismo casi todos los líderes son hombres, pero podrían encarnar las mujeres, y eso no sería una conquista feminista, creo, para mí. Bueno, o sea, una perpetuación de modo. Sí, cuando digo que el feminismo, cuando decía al principio que el feminismo para mí es un ejercicio crítico muy interesante, digo que creo que la crítica del feminismo sobrevivirá si las mujeres sabemos que los mismos errores del poder masculino podríamos llevarlos a cabo. O sea, no estamos por esencia vacunadas de manera esencial y perpetua de ejercer el poder mal, de perpetuar esas formas de poder, ¿no? O sea, la crítica es la vigilancia permanente sobre nosotras mismas también, ¿no? Entonces, creo que una manera feminista de estar en el mundo y de estar en el poder es de forma permanentemente autocrítica y sabiendo que una mujer puede hacer el mal también, ¿no? O puede gestionar el poder de forma patriarcal en ese sentido. Fenomenal, Clara, pues nos quedamos con esto. Haremos pues el nada. Mal, pero con qué buen rollo. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer y nada. Encantada. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots i a totes i bueno, espero que el curs us hagi interessat i que ens retrobem fora d'aquí. Gràcies també a la Marianne, a la Carme i a tot el personal de l'Institut d'Humanitats pel seu suport. Bona tarda.